Prosegur es un título bastante olvidado por los inversores en los últimos meses, incluso en el último par de años. Simplemente el gráfico en este momento lo dice todo. Y es que a pesar del rebote, desde los mínimos del año pasado y sobre todo de los mínimos de octubre, que es el origen del último impulso, este se ha agotado en dos ocasiones justo en la zona de resistencia que une los máximos decrecientes desde el principio de 2018, desde los máximos históricos de aquel entonces. Y lo que tenemos, como se puede apreciar, es una impecable recta directriz bajista con 4 o 5 puntos de tangencia, 5 puntos de apoyo, por lo tanto es una zona de control a tener en cuenta. Es decir, ahora mismo el rebote ya se ha acabado y podemos esperar una corrección, un ajuste proporcional de la subida de los últimos meses. Eso sí, por encima de la directriz y el último máximo decreciente, que es justo la zona de los 2,85-2,86, empezaremos a mirar al título con otros ojos para bien. Pero mientras tanto, todo es un simple rebote.